Hola, hola, ¿cómo están? Pues yo estoy aquí de regreso con otro video más y en esta ocasión vengo con el video de mi bolsita de Ipsy Glam. Así es que pues nada, si quieres saber qué cositas me estuvieron llegando en esta bolsita durante el mes de marzo, pues te invito a que te quedes viendo. Y pues bueno, como ya les mencioné al principio del video, en esta ocasión vengo con el video de mi bolsita de Ipsy, la que tiene un precio de 13 a 14 dólares si no estoy mal, y vamos a estar recibiendo 5 productos en su mayoría tamaño muestra y a veces si nos va bien hasta tamaño full size. Así es que pues bueno, vamos a ver qué cositas me estuvieron llegando durante el mes de marzo. Pero antes de empezar a mostrarles las cositas, quería decirles que muchísimas gracias a las personas que se han estado suscribiendo al canal, aún y que de repente volví a dejar de subir videos en todo este mes. Y pues bueno, yo la verdad súper feliz de que pues aunque voy poco a poquito, ahí van pues las personas suscribiéndose a lo que viene siendo este su canal. Y pues bueno, como les digo, esta señorita dejó de grabar videos durante unas semanitas porque pues se enfermó, así es que pues ya no pude subirles videos. Por ahí tenía como siempre unos videos grabados, pero la verdad es que ni siquiera tenía ganas como que de editar, así es que poco a poco voy a tratarles de ir subiendo esos videos. Pero pues nada, quería antes de empezar a enseñarles las cositas, agradecerles por pues estarse suscribiendo, y a las personas que aún siguen aquí en mi canal por tenerme la paciencia y seguir aquí. Y pues nada, ahora sí, sin más que decirles y para no enfadarlas más, voy a comenzar con las cositas. Y como siempre, la primera cosita que les voy a estar mostrando viene siendo la tarjetita, y pues bueno, así es como se ve. Y el tema del mes de marzo dice que es Power Moves, y para mi sorpresa, pues en esta ocasión no trae como que los nombres de los productos, ni precio, ni nada. Así es que, como siempre, pues cuando esto pasa, pues me ayudo con lo que viene siendo mi celular. También otra cosa que estoy mirando aquí que no me acordaba es que en esta ocasión o en este mes estuvieron enviando lo que vienen siendo dos variaciones de bolsitas. Es la que me estuvo tocando a mí. Les voy a poner por aquí en algún lado de la pantalla en la otra opción que había, o las bolsitas que había. Eran nada más dos, creo. Y pues bueno, a mí me estuvo tocando esta que viene siendo la color azulita. Y pues bueno, así es como se ve. Trae por aquí un papelito y dice Power Moves, así como la tarjetita. Y pues como les digo, es en color azul, tipo piel lo que viene siendo la tela, con su cierre así como un amarillo o verde neón. Y pues por dentro se siente como de esa telita, no sé cómo decirles, como entre velcro, no sé. Pero bueno, así es como se ve la bolsita. La verdad es que de las dos que estuvieron enviando, me gusta esta, así es que sí estoy contenta con mi bolsita. La verdad, cuando hacen estas opciones de poner varias bolsitas, no me agrada tanto, porque a veces ponen unas bolsitas más bonitas que las otras, en mi opinión. Y pues obviamente si no nos llega, pues como que pues nos ponemos algo tristes. Bueno, ya, ¿verdad? Qué exagerada. Pero bueno, ahora sí voy a comenzar con lo que vienen siendo las cositas. Y el primer producto que voy a estarles mencionando es el que yo estuve escogiendo para mi bolsita. Como ya les he mencionado en videos anteriores, ellos nos dan la opción de escoger un producto de los 5 que nos van a estar enviando. Y pues ahorita no recuerdo cuáles eran los productos. Si le tomé captura, como siempre, también les va a aparecer en pantalla cuáles eran los productos que a mí me daban a escoger. Y pues bueno, en esta ocasión yo estuve escogiendo un producto de la marca de First ID Beauty. Y bueno, viene siendo esta miniatura. Honestamente pensé que iba a venir como que un poquito más grande, pero pues bueno, viene siendo el Hydrating Eye Cream con ácido hialurónico. Y bueno, pues se entiende por una parte que pues al ser una como crema para los ojos, pues venga pequeñita, pero solo espero que este botecito traiga casi lo que es el botecito, porque a veces lo mandan casi a la mitad. Pero bueno, ya estaré viendo. Es una crema para los ojos con ácido hialurónico, así es que pues por esa razón estuve escogiendo esta cremita. Y aparte, pues creo que era una de las mejores cositas que me convenía, ya que las otras quizás ya las tenía, y si no, como les digo, pues esto sentí yo que era como que algo bueno para probar. La segunda es de la marca de, no sé si se dice Incredible Cosmetics, no sé, o si no, INC Incredible, no lo sé, pero como siempre por aquí en la pantalla les va a aparecer. Y dice que es el Lip Jelly Infused with Cannabis Sativa Seed Oil In. Y pues bueno, viene siendo este producto de por aquí, que no sé si esto es tamaño original. Quisiera yo pensar que sí, pero no lo sé. Ya estaré viendo pues cuando busque la información
si esto es tamaño. Es más, déjenle doy aquí rapidito y salgo de dudas. En el teléfono me tiene que decir. Así es que pues bueno, vamos a ver. Ok, no. Dice que esto es una muestra. Así es que pues déjenme lo abro. Viene, como les digo, en esta bolsita. Y pues esto, como les digo, dice que es un lip jelly. No sé cómo decir esto, pero bueno, así es como se ve. Y sí, pues viene como que un tamaño muestra. Está bien, a mí estos productos la verdad me gusta que vengan así, porque pues también cuando son productos para los labios no es como que me los termine como que muy pronto. Huele rico y no sé, huele como fresco, limpio. Algo raro para que sea una cosa para los labios, ¿verdad? Pero ya estaré viendo a ver qué tal está. Por lo pronto, aunque sea una muestra, viene de muy buen tamaño. Y pues nada más dice que nos va a ayudar a hidratar los labios. Así después que la tercera cosita que me estuvieron enviando, dice que es de la marca MTU NYC o New York City, me imagino. Y viene siendo este productito de por aquí, que dice que es el Luminizer en el tono Mamer Tears. Y bueno, es un iluminador. Igual no sé si esto es tamaño full size, que siendo un iluminador líquido, para mí la verdad viene de muy buen tamaño. Ok, y al parecer esto también viene siendo un tamaño de muestra, pero deluxe, ya que pues como les digo, esto para mí podría fácilmente ser tamaño full size, porque como les digo, esto con una gotita pues suelen rendir bastante. Y pues bueno, no sé si abrirlo, porque tengo otros, pero pues estaría bien para mostrarles el tono. Déjenme ver si lo puedo abrir, ahorita se los muestro. Fíjense la cantidad que me puse. Bueno, no sé si lo van a alcanzar a ver, espero que sí. La verdad es que por alguna extraña razón miro como que mi cámara ahorita está algo diferente. No sé, como que me está grabando más, no sé si lejos o cerca, no sé cómo decirles, pero siento yo que antes se miraba diferente. Pero bueno, espero que ustedes alcancen a ver. Me puse esa mini gotita ahí y yo sabía que esto rinde para mucho. Así es que ay, espero que sí alcancen a ver. Es un color pues como rosita, pero no un rosa fuerte, no sé cómo explicarles, como un rosa metálico tirando a plateadito. La verdad está muy bonito y la verdad es que este iluminador creo que me va a gustar mucho, porque ahorita que de hecho traté como de medio quitarme lo que quedaba así, estoy mirando que me deja la piel como mojadita. Así es que esos iluminadores a mí la verdad me súper encantan. De hecho creo que hasta lo pudiera utilizar debajo de alguna base, porque te deja la piel así como jugosita, pero no se siente ya mojadito ni nada más. Sin embargo, la piel se mira como mojadita, así es que ok. Otro producto que la verdad me está gustando. Después el siguiente producto que me estuvieron enviando viene siendo de la marca de Firma Beauty. Y pues bueno, viene siendo esta brochita de por aquí, que es la 202 Angled Blender Pro. Y bueno, de estas brochas ya me han mandado antes. A veces me mandaban como que el mango en color negro. No sé si sea otra línea o sea la misma, nada más que cambien el color. He mirado que mandan blancas y negras. La verdad no sé si ya me han mandado esta brochita antes, pero bueno, así es como se ve. Como les digo, es una brocha como angular, que estas normalmente yo las suelo utilizar para aplicar como que el color del huesito de la ceja. Así es que pues bueno, esta viene siendo una brochita, que obviamente este es un producto full size. Y ya por último, el último producto que me estuvieron enviando viene siendo de la marca de Farah, y dice que es el eyeshadow duo en el tono Blossom and Breeze. Y bueno, viene en esta bolsita y la verdad el empaque está súper bonito. Me gustó mucho cómo se ve. Tiene ahí como que una, no sé, tipo mandala. Y bueno, el empaque está muy bonito. No trae espejo, pero no importa. Los colores, así es como se ven. Es como que un color duraznito y uno cafecito claro. Y pues bueno, siento que estos... Uy. Ok, no creo que se alcancen a ver los colores. Espero que sí. Pero están muy bonitos. Y pigmentan muy bonito. Así es que, no sé, estos colores la verdad como que
para traerlos en la cosmetiquera fácilmente te puedes hacer un look, usar el cafecito como de transición y el salmoncito en el párpado móvil, no sé, ideas mías, lo que se me ocurrió ahorita, y la verdad es que esas unidades me gustan mucho, así es que también nuevamente esto me gustó muchísimo. Creo que en esta ocasión me ha gustado todo. De los 5 productos nada más me tocó uno full size. Este obviamente es tamaño mini, pero también está muy padre. El iluminador yo, como les digo, lo consideraría casi casi tamaño full size. Y pues también este de los labios, aunque no sé qué tal esté. Y creo que lo que se me hizo más chiquito, pero pues considerando que es para los ojos, pues vendría siendo la cremita. Así es que no sé. ¿Qué piensan ustedes? Por lo que uno paga, que son como 13 o 14 dólares por estos 5 productos. Más aparte, pues nos están regalando una bolsita. Creo que se me hace muy bien. Y como les digo, en esta ocasión creo que todos los productos me han gustado sin excepción. Así es que, pues nada, déjenme saber ustedes aquí abajito en los comentarios qué les ha parecido mi bolsita, si creen que me fue bien o no. Y pues ahora sí, para no enfadarlas más, me despido, pero no sin antes decirles que si les gustó este video, por favor, no se me vayan sin regalarme esos deditos para arriba, suscribirse por aquí abajito al canal y también darle click a esa campanita para que YouTube les esté dando aviso cada que yo esté subiendo un video y así no se lo pierdan. Y pues nada, se me cuidan muchísimo y nos estamos mirando en un próximo video. Bye.